Uribe apuesta todo por María Corina Machado para derrotar a Maduro. El expresidente de Colombia pidió apoyar a la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela en las primarias del próximo 22 de octubre. Toda la esperanza de María Corina Machado, Venezuela no la puede desaprovechar, expresó. Por José Gregorio Martínez para Panam Post. La candidatura de María Corina Machado para las primarias que se celebrarán el 22 de octubre recibió un importante respaldo internacional. Sobre la veintena de aspirantes que se medirán en la interna opositora, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, destacó la opción de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela como la esperanza para el país que no se puede desaprovechar. Tengo una gran esperanza de que Venezuela pueda empezar este proceso latinoamericano de reencuentro con la democracia. Toda la esperanza en María Corina Machado. Venezuela no la puede desaprovechar. Usted es la gran oportunidad, dijo Uribe durante el encuentro Venezuela 2024. Una oportunidad para el cambio, que se celebró en la Universidad Internacional de la Florida. El mandatario colombiano recordó que Venezuela era un país de oportunidades y hoy ha expulsado 7 millones de sus hijos, producto de la crisis provocada por el chavismo durante más de dos décadas en el poder, el único peligro para el régimen. María Corina Machado lidera las encuestas para las primarias con un discurso con coherencia ideológica, contrastado con otros aspirantes como Enrique Capriles, quien ha sido candidato en dos ocasiones y quiere una tercera oportunidad, pero sin diferenciarse del proyecto socialista que llevó a la ruina al país, pues cuestionó recientemente la propuesta de Machado de privatizar la industria petrolera, argumentando que el petróleo es del pueblo, una frase no muy distinta a la empleada en el pasado por Hugo Chávez y actualmente por Nicolás Maduro, lo que indica que su proyecto tiene el mismo corte populista y estatista del oficialismo. En la misma línea de Álvaro Uribe, se pronunció recientemente el ex candidato a la presidencia de Venezuela, Diego Arria, durante una entrevista con Panam Post, en la que aseguró que María Corina Machado es el único peligro para el régimen, ya que es realmente la única candidata de la resistencia. Sin embargo, advirtió que, si siguen viendo que va creciendo, buscarán la forma de detenerla de una u otra manera. Tal vez en esa dirección van las declaraciones de Maduro del jueves, cuando asomó la posibilidad de adelantar las elecciones, una maniobra empleada ya en el pasado por el régimen para tomar por sorpresa a los opositores. De concretarse en esta oportunidad, este eventual adelanto de los comicios buscaría complicar la elección del abanderado unitario de la oposición.